Bueno, pues en este espacio, que era un espacio completamente abandonado, donde estaba la antigua depuradora hace muchísimos años, que estaba como depósito en algunas ocasiones, que sirvió también para almacenar material de la primera fase de Carretera Vieja, pues junto a los vecinos, dentro de las reuniones de participación ciudadana, decidimos que teníamos que darle un uso. Y el uso ante una acera central que se hizo, que generó pérdida de aparcamiento, pues considerábamos ambas partes que lo mejor era crear una zona de aparcamiento. Y eso es lo que hemos hecho en estos últimos meses, generar una bolsa de aparcamiento en estos casi 900 metros cuadrados, que da cabida a 28 aparcamientos y que permite desahogar a esta zona, a los vecinos, tiene más facilidades a la hora de aparcar. Agradecen principalmente cuando realizan las compras, por poder estar más cerca de sus casas. En ocasiones también he utilizado por los talleres de manera puntual para depositar algún vehículo, pero era necesario generar este espacio de aparcamientos en esta zona. Están muy, muy contentos. Lo hemos realizado principalmente con operarios del convenio del Servicio Canario de Empleo. Todo lo que ves, todos los muros, toda la colocación de papeleras, etcétera, etcétera, ha sido con operarios municipales. Y el asfalto, pues teníamos una partida pendiente dentro del plan municipal de asfalto que desarrollamos en el último mandato, pues había una parte de mejoras que estaba la empresa todavía sin ejecutar, y gracias a esas mejoras pudimos ponerle el asfalto en condiciones, ¿no? Ahora pues lo que toca es cuidarlo, mantenerlo y bueno, que cumpla ese servicio, que lo intentamos también pues llevar a cabo en otros espacios. Pensábamos que no iba a ser tan rápido, pero lo hemos podido ejecutar y ya estamos mirando en otros barrios diferentes emplazamientos para seguir la misma realidad que la que vemos hoy en Carretera Vieja. Nuestra forma de gobernar es junto al vecino, es estar en contacto directo junto a él, junto a ella, y escuchar sus demandas. Y sus demandas a veces no va enfocada a las grandes obras, a las macroobras que a veces entendemos los políticos que son necesarias, sino va a resolver los problemas del día a día. Y aquí precisamente tenían un problema del día a día de aparcamiento, y con esta realidad, y junto a otro aparcamiento que en su día se compró el terreno en el año 2010, pues tienen dos bolsas en condiciones. La siguiente actuación en este espacio de Carretera Vieja será intentar mejorar también el otro espacio. Está todavía en un material de terreno, ¿no? Falta asfaltarlo, e intentaremos que a lo largo del próximo 2024, en el presupuesto municipal, pues podamos tener alguna partida para asfaltarlo y acondicionarlo como este, ¿no? Y mejorar también las condiciones de accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero sí, para nosotros es fundamental, como decía, la atención, el cuidado y estar constantemente en contacto con el ciudadano para cumplir su demanda.